Desde la Academia Lógica. En el vídeo de hoy vamos a resolver otro tipo de integral de tipo racional, pero en este caso vamos a trabajar con raíces complejas, ¿bien? Entonces, bueno, recordad, lo primero que tenemos que hacer para calcular una integral racional es descomponer esta fracción en una suma de fracciones simples. ¿Y para ello qué teníamos que hacer? Tenemos que descomponer el denominador en factores. Si os dais cuenta, aquí tengo este denominador x cubo más 3x. Si podéis sacar factor común, siempre tenemos que sacar factor común lo primero. Entonces aquí me quedaría x por x al cuadrado más 3. ¿Bien? Para descomponerlo en factores, ahora quiero resolver esta ecuación, igualamos a 0 y me quedaría lo siguiente. Una primera solución es x igual a 0, pero ahora fijaos lo que va a ocurrir aquí. Cuando llegamos aquí e intento resolver esto, me queda que x es igual a la raíz de menos 3. Y esto no va a tener solución, por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que esto ya no lo puedo descomponer más de lo que ya está. Por lo tanto, esta fracción nos va a quedar como la suma de otras dos fracciones. En la primera tendríamos como factor x y en la segunda tendríamos x cuadrado más 3. ¿Bien? Bueno, ahora recordad, ¿qué teníamos que colocar aquí arriba? Bueno, pues hay que poner un polinomio de un grado inferior a lo que tengo abajo. Si yo aquí tengo un polinomio de grado 1, arriba hay que colocar un polinomio de grado 0. ¿Y qué es un polinomio de grado 0? Pues un número, es decir, a. En la siguiente tenemos un polinomio de grado 2 y aquí está el quid de la cuestión, ¿vale? Tened mucho cuidado con esto. Recordad, yo arriba tengo que colocar un polinomio de un grado inferior a lo que tengo abajo. Por tanto, si yo tengo un polinomio aquí de grado 2, arriba tengo que colocar un polinomio de grado 1, que sería de esta forma, bx más c. ¿Bien? Y ahora tendremos que resolver esto de aquí. ¿Y esto qué es? Pues esto es una ecuación algebraica. Recordad que esto, bueno, he puesto una flecha, pero esto es un igual. Entonces, esto es una ecuación con fracciones algebraicas. Y no os asustéis, ya os lo dije en el vídeo anterior, porque no hace falta calcular el mínimo como múltiplo de los denominadores. No hace falta. Tenemos un truquito. Entonces, como es una ecuación, los denominadores se me van a ir. Por tanto, ya ni los voy a poner. Y me quedaría el numerador de esta primera fracción, 2x al cuadrado más 3, igual a. Y ahora, ¿qué había que hacer? Bueno, pues esto nos quedaría a por, si eliminamos el denominador de la a, nos quedaría la a multiplicado por el resto de denominadores, es decir, por x cuadrado más 3. Más, con esto nos va a pasar exactamente lo mismo, bx más c, por, en este caso, ¿qué denominador nos quedaría? Si quitamos el de esta fracción, nos queda x. Bueno, y ahora fijaos, ahora aquí la diferencia con el otro tipo sería la siguiente. En lugar de sacar, de calcular a, b y c dando valores a la x, lo que vamos a hacer es resolverlo igualando coeficientes. Es muy sencillo, ¿vale? Si seguís los pasos, son todos iguales. Lo primero que voy a hacer es resolver esto que tenemos aquí. Es decir, me quedaría a x al cuadrado más 3a más bx al cuadrado más cx. ¿Bien? Seguimos. Esto lo dejamos de momento igual. Y ahora fijaos lo que voy a hacer aquí. Yo tengo aquí ax cuadrado más bx cuadrado. Lo que voy a hacer es sacar factor común del x cuadrado y aquí me queda a más b. Haríamos exactamente lo mismo con la x y con los términos independientes. Pero bueno, como en este caso solo tengo una x, me queda más cx más 3a. Bueno, pues una vez que tenemos hecho esto, fijaos que yo aquí tengo un igual, es una igualdad. ¿Qué quiere decir? Pues lo que tengo aquí a la izquierda tiene que ser igual a lo que tengo a la derecha. Por lo tanto, el coeficiente que acompaña aquí a la x cuadrado, que es 2, tiene que ser igual al coeficiente que acompaña aquí a la x cuadrado, que es a más b. Del mismo modo, va a ocurrir lo mismo con la x y con el término independiente. A la izquierda, el coeficiente que acompaña a la x vale 0. ¿Por qué? Porque no hay x, por tanto, 0 va a ser igual a c y el término independiente, que vale 3, tiene que ser igual a 3. Ah, perdón, a. Bien, entonces de aquí ya resolvemos y nos queda que a es igual a 3, que ya lo tenemos directamente, que c también vale 0, lo vemos directamente, y aquí arriba, despejando la b, nos queda que b es igual a 1. Bien, bueno, pues hasta aquí. Espero que esto lo hayáis entendido bien, porque es una forma muy, muy sencillita también de resolverlo. Una vez que tenemos calculadas a, b y c, pues lo único que tenemos que hacer aquí es sustituir. Y ya nos va a quedar, es decir, esta integral va a ser igual a la integral de a, pero a vale ¿cuánto? 3.
Pues la integral de 3 partido por x más la integral de b que vale 1, 1x más c que vale 0 partido de x cuadrado más 3, diferencial de x. Bien, bueno, pues ahora ya vamos a resolver estas integrales y ya os voy adelantando que las dos integrales son inmediatas, ¿vale? Ya es muy facilito. Para ello voy a hacer un poquito de espacio aquí. Bueno, creo que, bueno, vamos a borrar. Mejor vamos a quitar todo esto de aquí. Todo el procedimiento para calcular A, B y C fuera. Espero que lo hayáis copiado y que lo hayáis entendido bien. Vale, entonces ahora vamos a resolver esta integral de aquí. Recordad, todos los números, es decir, las constantes de la integral, se van fuera de la integral. Por lo tanto, esto me va a quedar 3 por la integral de 1 partido x, diferencial de x. Más, esto de aquí, como tengo 1x, es decir, esto directamente me va a quedar x partido de x cuadrado más 2, diferencial de x. Vale, ¿cómo resolvemos esta primera integral? Recordamos, si yo arriba tengo la derivada de lo de abajo, es de tipo logaritmo neperiano ya directamente. Es decir, esto sería 3 por el logaritmo neperiano del denominador, en valor absoluto siempre. Más, y ahora vamos a ver qué ocurre con esta integral. La derivada de lo de abajo sería 2x. Y vamos a ir arriba y decir, vaya, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta el 2. Pero recordamos que en las integrales yo me puedo inventar números. Es decir, si yo necesito aquí un 2, lo que hago es coloco ese 2 y fuera que sacamos la inversa. Es decir, yo necesito un 2 aquí, pues colocamos un medio fuera. Por tanto, aquí me quedaría un medio por el logaritmo neperiano de ese denominador. Más c. Recordad que si no colocamos aquí nuestra constante ya lo tenemos mal. Bueno, pues espero que os haya quedado claro el método de cómo resolver una integral racional cuando estamos trabajando con raíces complejas. Estad muy atentos a este vídeo, repasadlo, haced algún ejercicio más, porque esta integral es muy, muy, muy típica de los exámenes. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta ahora nada más, hasta hoy nada, por hoy nada más, perdón. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Pero antes de irme, os recuerdo que nos podéis dar un like si os ha gustado el vídeo. Y que si queréis ver más vídeos de matemáticas, física y química, os podéis suscribir al canal, que os recuerdo a todos que es totalmente gratuito. Y ahora sí, hasta el siguiente vídeo. Un saludo a todos.